Bueno, buenas y saludos a todos. Vamos a hablar, pues, de cómo amansar un loro para tenerlo así como yo los tengo, sueltos. Porque ambos pueden volar. Y si pues, se quieren ir, pues que se vayan. Pero supuestamente, mucha gente me dice que, pues, ¿por qué no se van? ¿Por qué siguen acá? ¿Que cómo le hago para tenerlos acá sueltos? Y que puedan ser, pues, medio libres. O bueno, ellos dos. Todos los guacamayos son libres. Ninguno tiene las alas cortadas. Y por ejemplo, Junior, el que estoy acariciando, vuela a donde él quiera, porque él es libre. Entonces mucha gente siempre me ha preguntado cómo hago para hacer eso. Pues en el caso de Junior, yo a Junior lo crié desde que era pequeño. Desde que era un pichón, me lo trajeron y yo él lo crié. Eso sería el primer paso, criarlos desde chiquitos. Porque ya adultos, pues es más complicado entrenarlos, claro está. Entonces, desde que era chiquito yo lo entrené. La acostumbré a vivir acá. A pesar de que Junior en realidad, a él lo trajimos de otro bosque. En nuestra antigua casa. Y aún así lo trajimos acá hace 5 años. Y se quedó acá y no se fue. Entonces él desde pequeño yo le enseñé a siempre estar cerca de la casa. A siempre estar cerca de nosotros. Que donde estemos nosotros hay comida y agua. Y pues te enseñé pues desde chiquito a que este era su hogar y por eso pues Junior no se ha ido. Él prácticamente lleva 6 años ya aquí suelto. Él sale volando, se va como da 2-3 vueltas a un radio de 5 cuadras. No sé por qué mucha gente llama a la policía diciendo que ven un guacamayo volando por todos lados. Y los policías ya saben que son de acá, entonces no les presta mucha atención. Pero entonces pues desde chiquito lo enseñé, lo entrené a quedarse acá, a pesar del simple hecho de que si Junior se quiere ir, se puede ir y ya, porque eres libre. Otra razón por la que no se ha ido pues es simplemente porque esta zona protegida está llena de guacamayas. Junior es uno de 3 guacamayos que hay acá. Entonces pues los guacamayos son muy sociables. Y ellos son los únicos guacamayos en un radio de 5 kilómetros, 20 kilómetros de la ciudad que están sueltos. Entonces también por esa razón Junior no se ha ido. Me imagino, ¿no? Porque tampoco le puedo preguntar por qué no se va. Ya que yo no hablo perico, yo no hablo guacamayo. Pero lo importante es que si usted quiere tener un loro así, suelto, sin tener que cortarle las alas, simplemente hay que enseñarle desde chiquitos y ya, y eso es todo. Y verán que los pueden tener libres, en cierta libertad, ya que por ejemplo, en mi país, Colombia, está totalmente prohibido tener estos loros.